En Ciudad Mante, Tamaulipas, tuve la alegría de dar clases en la secundaria de la iglesia. Me tocaba el segundo grado, una edad bastante inquieta. Los 13 años, así, medios difíciles. Y recuerdo mucho, mucho en una clase que nos tocaba el tema de la integridad y la honestidad. Y entonces yo me esforcé muchísimo, muchísimo, como usted no tiene idea, contando historias y hablándole a los muchachos de la importancia de ser honestos, de ser fieles, de ser leales, de no robar. Y yo creía que mi clase estaba clara. En mi mente, ante una pregunta abierta o más bien directa, ¿por qué debemos ser honestos? Yo esperaba que los muchachos respondieran, porque Jesús quiere que seamos honestos, porque Jesús vive en nuestro corazón. Y así lo planteé en mi esquema de trabajo. Pero cuando llegó la hora final, al final de la materia, me acuerdo que les dije, muchachos, les voy a hacer una pregunta. A ver, fulano, a ti, no voy a decir el nombre, porque no quiero meter en problemas a nadie. Fulano, párate. Dígame, pastor. Mira, vamos a suponer, si tú estás trabajando en una empresa, eres el cajero de la empresa, y tú notas que una persona al pagarte hizo una transacción distraído y te dejó 30 mil pesos extras, y él no se dio cuenta, ¿qué tú deberías hacer? Y todos lo voltean a ver qué contestaba. Él dice, ah, pastor, por supuesto, devolverlo. Ah, dije yo, qué buen maestro soy. Ay, qué bueno. Ahora dinos a todos, ¿por qué lo devolverías? Me dice, la verdad, sí, la verdad. La verdad lo devolvería porque son nada más 30 mil pesos. A ver, no te entiendo. Sí, dice, pues es que si fuera 1 millón, ahí sí vale la pena, dijo. Pero por 30 mil pesos, no, esos los devuelvo. Entonces descubrí qué mal maestro soy. No era mi idea, pero él lo dijo de corazón. Por 30 mil pesos no me voy a perder, por 1 millón lo voy a pensar. Hay mucha gente que piensa así. ¿Por cosas banales? No, pero por algo que valga la pena, sí. Yo voy a ser fiel al Señor para guardar un examen que no voy a presentar en sábado. Pero, híjole, si me ofrecen un sueldo de 100 mil pesos al mes, donde incluye el sábado, pues eso hay que pensarlo. Desde esa lógica, el pasaje que me gustaría que leamos juntos hoy es un pasaje extraño. Tome su Biblia conmigo, por favor. Y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14. San Mateo, capítulo 26, versículo 14. En este pasaje vamos a encontrar un texto raro. Por favor, si usted lo tiene, dice amén. Eso, me interesa mucho que lo sigamos. Mire, este es un pasaje raro. Después de leerlo, voy a hacer una pregunta que considero importante. Dice así. Entonces, uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué digo que es un pasaje raro? Porque si tú vas a entregar a tu Salvador, al Hijo de Dios, si tú vas a vender a un hombre que te ha tratado bien, si tú vas a vender y traicionar a un hombre que ha sanado personas en tu presencia, que ha sacado comida de la nada y que lo has visto incluso resucitar a una persona muerta, si tú vas a vender y traicionar a un hombre así, ¿por qué no pedir más que eso?
Si sigues la lógica de una persona hoy en día, si te vas a vender, que sea por algo. Es decir, claro, yo no me alegro que Judas haya vendido a Jesús, pero se me hace tan extraño que Judas llegue con los sacerdotes, porque Judas era muy listo. Judas no era las personas que solamente leía letras, ideas. Judas sabía leer situaciones. Y Judas había leído muy bien cómo las cosas se iban dando y cómo los sacerdotes cada vez estaban más desesperados por capturar a Cristo, pero no sabían cómo, porque le tenían miedo a la gente. Judas lee eso. Entonces, en su forma de diagramar las cosas, él dice, bueno, aquí hay una oportunidad. Si vas a vender a Jesús, lo mínimo que yo esperaría es que Judas llegue y les diga, oigan, ¿quieren que les entregue a mi maestro? Sí, sí, sí. Les va a costar 40 millones de dólares. Digo, pues, si te vas a perder. ¿Sí me están siguiendo lo que estoy diciendo? Pero lo interesante es que Judas llega y dice, oigan, ¿quieren a mi maestro? Sí. ¿Qué me dan? Como diciendo, lo que ustedes quieran, eso denme. Mi pregunta por mucho tiempo era, ¿por qué? Como no hay mucho tiempo, tengo que avanzar. Resulta que Judas no tenía sus ojos puestos en ese negocio. Esto era un negocio extra para él. La verdadera ganancia de Judas estaba en otro lado. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Mire, escúcheme, sígame. Ojo, pestaña, ceja, mucha oreja. Cuando Judas llega a vender a Jesús con estos hombres, él trae un plan muy bien calculado. Lo ha meditado y meditado y meditado. Y el plan es el siguiente. Para Judas, Jesús es un hombre tan capaz, tan poderoso, probablemente el Hijo de Dios, es posible, pero para Judas, Jesús todavía no logra desarrollar todo su potencial. Para el gusto de Judas, Jesús es demasiado humilde, demasiado sencillo. No ha visto lo que Judas está viendo. Judas era un cazador de estrellas. Judas era un hombre altamente brillante. Vaya conmigo a la Biblia, mire, vaya conmigo. Así, no pierda el capítulo 26 donde estamos. Vaya conmigo al capítulo 8 de Mateo. Capítulo 8. Y acompáñenme en el verso 18. Mateo 8, 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. La mayoría de los discípulos estaban contentos. Pero Jesús contesta de una manera extraña, es decir, era extraña. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea yo, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús contesta de una manera tan fría? Se supondría que diría, hay un discípulo quiere seguirme, vente, qué alegría. Como cuando nosotros decimos, alguien se va a bautizar, amén. Pero Jesús frío, así serio, pone un alto y dice, ¿me quieres seguir? Sí, maestro, donde quiera que tú vayas. Las zorras tienen nidos, las aves también, yo no tengo nada. Y se va. ¿Por qué Jesús contestó así? Porque ese hombre era Judas. Judas se acercó. No porque dijera, ay, es que Jesús late mi corazón. No, Judas se acercó porque empezó a mirar a Jesús y se dio cuenta que este hombre era distinto y se dio cuenta que tenía potencial. Y Judas dijo, me conviene estar cerca de este hombre. Me conviene. Porque él va en ascenso, su carrera va en ascenso, la gente lo sigue cada vez más. Necesito estar cerca de él. Y en la forma de ver las cosas, Judas se desesperaba constantemente con la forma de ser de Jesús.
Usted recuerda varias escenas, las puede recordar en los evangelios. Cuando María rompe el perfume, ¿se acuerda? Y empieza a lavar los pies. Judas, ese perfume, pero sí. ¡Ay, qué desperdicio! O sea, Judas no estaba interesado en Cristo, estaba interesado en el dinero. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y todavía externa, lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Cuál pobre? Si la Biblia dice que se robaba el dinero. Así que era brillante, porque ningún discípulo nunca lo descubrió. Pero la parte más interesante es que Judas se desesperaba, por ejemplo, en escenas. Usted recordará, mira, cuando Jesús sacó comida de la nada, ¿se acuerda? Judas pensaba, ay, 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 si yo tuviera el poder de sacar comida de la nada, si yo tuviera ese poder, yo ya tendría una tienda grandotota, grandotota, grandotota. Judas Supercenter. Y no le compraría comida a ningún proveedor. Yo sacaría todo y sería multimillonario. Pero Jesús no lo aprovecha. Si yo tuviera el poder de sanar personas como Él lo hace, de darle vista a los ciegos, de quitar la lepra de las personas, si yo pudiera hacer eso, pensaba Judas, yo ya tendría mi propio hospital. Judas Hospital. Cobraría grandes cantidades de dinero y me internacionalizaría con todo lo que yo puedo hacer. Pero Jesús es tan humilde. Pero fíjese el máximo pensamiento de Judas. Judas pensaba, si yo tuviera el poder de resucitar muertos. Oh, no, 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 no. Si yo pudiera resucitar muertos, yo a esta altura, con mi capacidad, sería el rey del mundo. Porque llevaría ejércitos a conquistar y los soldados que me mataran los resucito. Sería invencible. Pero Jesús, Jesús ahí anda hablando de la paz, del amor y que péguenme aquí, le doy acá. ¡No! ¡No! Judas se desesperaba. Entonces Judas hizo un plan. Necesito ayudar a Jesús. Lo voy a ayudar porque él como que le hace falta un empujón. Si yo logro poner a Jesús en un punto tal, en donde no tenga más opción de mostrar su poder, porque cuando sana a alguien le dice, no le digas a nadie que yo te sané. Yo andaría entregando tarjetas. No le digas a nadie, no le digas que fuiste, no digas, y mira, no, 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 no. Yo tengo que ayudar a Jesús, y lo intentó varias veces. En el milagro de la alimentación de los 5,000, cuando todo mundo estuvo contento, usted recuerda que la Biblia registra que la gente quiso hacer rey a Jesús, ¿se acuerdan? La gente quiso hacer Mesías a Jesús cuando vio ese milagro. Judas fue por el camino. Dicen los escritos inspirados que él fue el que maquinó todo. Él fue y le dice, oigan, ¿les gustan los pescados que están comiendo? Sí, tan re bueno, tan zarandeado. Bueno, cierto, no estaban zarandeados, pero pescado, ¿no? El pan, ¿está muy bueno? Sí, muy bueno. Oigan, ¿no les parecería que sería buena idea tener un rey que nos dé comida de la nada? Sí, sí, sí. Hagan lo que yo digo y lo tendrán. Fue con otro grupo. Hey, ¿no les gustaría tener un médico que lo sana gratis? Sí. Hagan lo que yo digo y lo tendrán. Entonces Judas empezó a motivar a la gente y armó un mitin de campaña. Déjenme decir una cosa, si Judas viviera hoy estaría súper contratado por un montón de candidatos, porque era un hombre brillante y armó la campaña y empezó. Usted imagínese a la gente, no era exactamente así, pero era la idea, ¿no? Todos, hasta Judas les inventó un cantito, Jesús, amigo, el pueblo está contigo, y así toda la gente. Y cuando estaba listo para el meeting, Jesús dice, nos vamos, señores. No, 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 dice Judas, no te vayas. No, 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 espérate. Es que este es el momento para declarar que tú eres el... Judas, no. Pero Señor, nada, vámonos a la barca. Y Judas dice, te voy a ayudar. Este es el plan. Te voy a ir a entregar con tus enemigos.
y voy a hacer que te arresten. Y cuando te arresten, cuando vengan los soldados sobre ti, yo sé que tu padre no te dejará. Y tú eres el rey, tú eres el hijo de Dios, tú eres inquebrantable. Y entonces tú, algo vas a tener que hacer. O mandas que venga fuego del cielo, o aparecen los ángeles, o cae una voz, algo que diga, este es mi hijo, y todo mundo lo va a ver. Y entonces no vas a tener más remedio, Jesús, que mostrarte cómo realmente eres. Y toda la gente dirá, oh, es el Mesías. Te tomarán y te harán rey. Y cuando Roma venga a atacar, venceremos. Y ahora tú serás en lugar de César, el rey del mundo. Y cuando estés ahí sentado donde realmente debes de estar, entonces tú preguntarás, wow, yo no sabía que podía hacer esto. ¿A quién se le ocurrió esto? Y entonces yo me acercaré tranquilamente. Bueno, no tienes que agradecer. Basta con que me hagas el segundo al mando en tu reino. Judas era brillante. Solamente que en esa brillantez, Judas cometió el error más grande que alguien puede cometer. Y este es el mensaje de esta mañana, amigos. Estamos en una iglesia. Se me grabó mucho lo que dijo el pastor Philly la semana pasada. Esta es una iglesia universitaria. Esta es una iglesia donde se supone leemos mucho y sabemos mucho y nos refinamos mucho. Y el tema de toda la semana es lo intelectual, es crecer, es saber, es ser brillante. Ese es el ambiente universitario. Pero les voy a decir una cosa. Ese ambiente intelectual sin Cristo no es nada. Porque la sabiduría de este mundo sin Cristo es locura. Judas cometió el error más grave que se puede cometer. Y es este. Judas pensó que era más listo que Dios. Y así hay mucha gente en la vida. Les gustan las cosas religiosas, entienden los sermones, les encanta estar en ambientes religiosos, pero piensan que son más listos que Dios. Muy en el fondo, no lo dicen porque ni siquiera ellos lo entienden. Pero siempre están buscando para su vida caminos, direcciones lejos de la palabra de Dios, porque es una mejor oportunidad, porque conviene más, porque sí, Dios dice eso, pero yo creo que tengo todo controlado. Soy más listo que Dios. Y ese es un peligro enorme, muchachos. Enorme. Nadie es más listo que Dios. En esa humildad de Jesús, en esa sencillez, en ese no buscar las masas y la gloria humana, Jesús tenía el plan maestro de la salvación en mente. Mientras Judas, creyéndose más listo, estaba pensando en cosas grandes según él. No, Jesús estaba pensando en cosas súper más grandes. ¿Cómo es grande, más alto el cielo que la tierra? Jesús estaba pensando en usted y en mí. Judas estaba pensando en su reino y su dinero y sus cosas. Jesús estaba pensando en ti. Jesús siempre es más listo que nosotros. Y a mí de veras me enternece mucho la forma en que Jesús trata varias veces de ayudar a este muchacho que se siente más listo. Es el listo de la clase. Y Jesús, con una ternura, con un amor que a mí me sorprende y a veces confieso me desespera, trata de ayudarlo a reaccionar. Como por ejemplo, en esa ocasión que les platico, diga, ay, el perfume, esta mujer, María, lo hubiéramos dado a los pobres. Yo les pregunto, ¿Jesús sabía que él se robaba el dinero, sí o no? Sí. ¿Cómo me hubiera encantado que hubiera un versículo, perdón, ese señor, que hubiera un versículo que dijera, y Jesús se volteó y le dijo, Judas, no seas hipócrita?
¿cuáles pobres? Y el pobre eres tú, tú te robas el dinero. Me hubiera encantado que Jesús expusiera a Judas, pero no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Me hubiera encantado que desde el principio, desde que llegó, te quiero seguir, maestro. ¿Cuál te quiero seguir? Si me vas a terminar entregando, sácate de aquí. Pero Jesús no lo corrió. Tampoco lo invitó. Jesús le dio la oportunidad de relacionarse con él. Pero la parte cumbre, la parte más solemne, viene en el texto que vamos a meditar ahora. Por favor, acompáñame. Mismo en el capítulo 26. Una vez que Judas se comprometió a entregar a Jesús, la Biblia dice que él tenía en su mente un objetivo. Vamos a encontrar la manera de entregarlo. Voy a encontrar la manera. Tengo que encontrar la manera de entregarlo. Ese es el tema que estaba en su mente. Ese es el tema que estaba en su mente. Vaya conmigo al capítulo 26, a partir del verso 14. Bueno, el 14 es el que leímos. Vamos a ir un poquito más adelante. El 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y a partir de ahí, Él les empieza a dar indicaciones y programa la Pascua, la cena, algo como lo que tuvimos anoche. Pero esa cena era súper especial. Jesús sabe que es la última oportunidad de ayudar a sus discípulos a entender los grandes principios que ellos no han entendido hasta ahora. Así que están en la cena y Judas está allí. Es bien importante para mí que usted visualice que todos los discípulos en esa cena traían sus propios pensamientos. Judas, entre ellos, su idea no era la cena ni Jesús, su idea es: ¿en qué momento lo puedo entregar? Piense bien, Judas traía eso en la mente. Y Jesús empieza y dice: muchachos, uno de los que está aquí conmigo me va a entregar. Y mire, yo veo a Jesús y entre más lo veo, lo admiro más. Él ya sabía quién era. Eso se antoja como para decir: muchachos, le tengo una noticia, hay un traidor entre nosotros. ¿Quién? Judas. Ay, chiquitito, ven para acá. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: uno de los que está aquí me va a entregar. La pregunta es: ¿por qué? Porque ese es un sermón de Jesús para Judas. Es un sermón de arrepentimiento. Le está diciendo: Judas, wake up, despierta, reacciona, como tú quieras, en el idioma que quieras, pero reacciona. Uno de los que está aquí me va a entregar. Y todos empiezan: seré yo. Y Judas hasta estaba distraído porque él estaba pensando en cómo lo iba a entregar. ¿Nunca has visto a alguien distraído en un sermón cuando alguien dice amén y todos dicen amén? Y él está pensando en otra cosa, pero como todos dijeron amén, dice amén. Oye, ¿de qué dijimos? Dice. Así estaba Judas. Todos empiezan: seré yo. Y Judas reacciona y dice: ¿seré yo? Esa era otra oportunidad para que Jesús dijera: ay, Judas, ¿cómo eres cínico? ¿Seré yo? Pero otra vez Jesús no dice nada. Y luego Jesús lo lleva al extremo. Y en una de esas se entiende por el contexto que Judas agarra el plato de Jesús comida. Yo le hago frecuentemente eso a mi esposa. Como de su plato y tomo de su vaso. No sé por qué, es una manía. Últimamente ya de pronto lo pone lejos de mí. No lo hagas, es algo muy bonito para mí. Judas mete la mano en el plato y entonces el Señor dice: esta es la oportunidad, esta es. El que mete la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a entregar. Y de pronto Judas... Ese era el momento para que Judas dijera: Señor, ¿sabes qué? Ya entendí, perdóname, me equivoqué, ¿qué hacemos? Judas no necesariamente tenía que ser el que hiciera eso. Jesús tenía que morir, sí, Señor, tenía que morir. Pero Jesús le está dando oportunidad a Judas de reaccionar.
Pero en ese momento Judas afirmó su pensamiento: yo soy más inteligente que Cristo. Y amigos, finalmente Jesús, en un momento muy solemne, le dice: Judas, ok, te respeto tanto. Lo que has de hacer, hazlo ya. Y Judas se levanta y sale. Ustedes lean el texto esta tarde. Sale de ese lugar. Y en ese momento mi Biblia dice que el diablo le toma. Es decir, mientras estuvo allí, tenía oportunidad, escuchando el sermón. Por esto, esto es solemne. Escúcheme en el nombre del Señor. Olvídese de quién le está hablando. Olvídelo. Esa escena se repite constantemente en momentos como estos. Hay personas escuchando los sermones y los mensajes semana tras semana, Dios hablando y uno dormido, mirando el celular, chateando, pensando en qué vamos a comer, cómo vamos a comer hoy el convivio si está lloviendo. Me sigue, distraído. Y el Señor hablando, y la persona distraída en su mundo. A mí me da terror pensar que esta mañana entre nosotros haya alguien que se va a perder. Pero mi Biblia dice que de los que rodeaban a Jesús, uno se perdió. ¿Qué nos espera a nosotros? Y en el momento que salgas por este templo, por la puerta de este templo, me da terror pensar que alguno haya endurecido su corazón tanto que en cuanto ponga un pie fuera, el diablo lo tome y le arruine su vida para siempre. Eso exactamente le pasó a Judas. Por eso él se suicidó, porque su plan fracasó. Descubrió que nada de lo que él pensaba pasó. Jesús se dejó arrestar, se dejó humillar, porque Jesús estaba siguiendo su plan, el plan más listo y maestro del universo. Judas no soportó su culpa y se ahorcó. Muchachos queridos, hermanos, crece intelectualmente. Estudia mucho, lee mucho, aprende, sé inteligente. Desarrolla la razón que Dios te ha dado. Ese es el regalo que Dios te dio. Pero nunca, nunca, nunca cometas el error de Judas. Nunca pienses que tú eres más listo que Dios. Porque ese es el peor de los engaños. Si el Señor dice blanco, haz blanco aunque no lo entiendas. Si el Señor dice rojo, haz rojo aunque no te guste. Porque siempre el Señor sabe lo que es mejor. Hace muchos años, yo tenía la firme intención de ser un médico. Esa era mi pasión y mi gusto. Me aventaba todas las series de médicos que había en la televisión de ese entonces. Había una serie los viernes. ¡Cómo encantaba llegar de la escuela y ponerme a ver esas series! Y veía ahí la sangre. ¡Ay, qué emocionante! Yo quería ser un médico. Mi prima, Yasmín, creo que anda por aquí. Ella y yo prometimos que seríamos médicos los dos. Y ahí estaban puestas todas las esperanzas. Y llegó un día, una semana de oración, como esta. Bueno, no como esta, mucho mejor. Vino un hombre de Dios, de muy lejos, el pastor Baraka Muganda. Un hombre que de verdad a mí, desde que yo lo vi, dije: oh, este es un hombre de Dios. Cada sermón, a pesar de que no predicaba en mi idioma, era poder en mi vida. Yo recuerdo al profesor Ekel Collins traduciéndolo. Eso era poder en mi vida. Yo estaba en la secundaria y yo recuerdo que me venía tempranito todas las tardes y me sentaba allí en las primeras bancas. Y en las mañanas, yo estudiaba la secundaria no en el ISAR, sino en una escuela pública. Y la clase, mi primera clase, chocaba con el culto de la mañana. Y yo me armé valor. Yo todavía no me explico por qué. Fui con mis maestros y les dije:
necesito que me den libre las primeras 2 horas. ¿Y por qué?, dijo el maestro. Es que voy a ir a mi iglesia, a unos cultos. El maestro me vio medio raro, dijo, bueno, si es una iglesia, vete. Y en las mañanas me venía y me sentaba allá, justo donde está mi hermano Raúl, allá arriba, ahí a un ladito, ahí me sentaba todas las mañanas a escuchar a ese hombre hablar. Un día, en una de esas mañanas, el hombre dice, póngase de pie todos los que estudian teología. Y los puso de pie. A mí me faltó hacer esto esta semana, otro día lo hago. Y él dice, muchachas, vean bien a estos muchachos. Puede que parezcan que no están tan guapos, pero son hombres que servirán a Dios y eso les conviene. Y los muchachos de teología, me acuerdo que decían, ¡ah! Yo estaba viendo eso allá arriba. La verdad, eso no me llamó la atención. Pero después dijo, pero yo sé que aquí hay otros que no están de pie, que también Dios ha llamado para ser pastores. ¡Oh! Yo sentí calientito en mi corazón. Así que yo les animo, si usted ha pensado en estudiar para el ministerio, para ser un pastor, decídalo hoy en el Señor. Mire, yo estaba ahí arriba y quería pararme, pero dije, no, yo soy un doctor. Pero al final yo no sé qué tenía ese hombre, el Espíritu de Dios. Y me terminé parando ahí arriba. Él nunca me vio, busqué una entrevista con él, pero se las daban a los universitarios, nunca me pelaron. Lo busqué en el Hilton y me lo encontré, pero no llevaba traductor. Y lo único que pude hacer es, pastor, yo quería decirle, ayúdeme. Usted ya me metió en problemas, yo quiero ser un doctor, pero usted dice, y yo a través de lo que usted dice siento que debo ser un pastor, ayúdeme. Nunca le pude decir nada. Pero a partir de allí, aunque yo no quería, dije, muy bien, Señor, si ese es tu plan, así será. Si tú me abres las puertas, así va a ser. Y contra mi voluntad, el Señor abrió todas las puertas. Los 2 años de prepa, sin un solo centavo, nunca me detuve. Y los 4 años de licenciatura, sin un solo centavo y con puras promesas al Señor Randeles. Nunca me detuve. Y todavía al final ya no me quería ir. ¿Cómo le oré a Dios por quedarme a hacer una maestría? Y le dije, Señor, que me den la maestría. Nunca me la dieron. Bueno, Señor, si me hablan del campo me voy. Y esa misma tarde me hablaron. Hoy cuando veo para atrás, pienso. Gracias, Señor. Porque tú siempre sabes lo que es mejor. Nunca sea más listo que Cristo. Porque mientras más lo sigas, mientras más confíes en Él, aunque no te guste, tu vida se mantendrá segura en Él. Los discípulos que más destacaron no fueron los más brillantes. Los discípulos que más destacaron fueron los más dispuestos a seguir y escuchar a su maestro. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Cristo está buscando gente con decisión, gente agradecida por tener la salvación, gente con gran entrega, gente con corazón, gente que lleve al mundo el mensaje de su amor. Quiero ser instrumento en las manos del Señor. Quiero vivir llevando al mundo la felicidad. Quiero llevar a alguien a los pies de Jesús. Este es Señor mío. Como tú, que no se desanimen por las pruebas.
decisión. Quien quiera convertirse en instrumento de su amor. Quiero ser instrumento en las manos del Señor. Quiero vivir llevando al mundo la felicidad. Quiero llevar a alguien a los pies de Jesús. Este es Señor mi corazón. Quiero ser instrumento en las manos del Señor. Quiero ser instrumento y luchar por la verdad. Quiero llevar a alguien a los pies de Jesús. Este es Señor mi oración. Esta es mi oración. Amén. Antes de salir por estas puertas, tenemos que asegurarnos que no saldremos como Judas. Tenemos que asegurarnos que saldremos como Juan. De paso, varios discípulos salieron con diferentes destinos. Pedro salió para negar a su maestro, pero ser restaurado otra vez. Quizá haya alguien aquí a quien Satanás nos va a tomar tan fuerte que nos va a zarandear, pero Dios quiera que salgamos restaurados otra vez. Pero también estaba Juan, que salió para ser fiel a su maestro hasta la muerte. Dios permita que estemos varios así esta mañana aquí, que salgamos de aquí para servir a Jesús hasta el final. Pero que nadie salga como Judas. Nadie. No hay necesidad. Y por eso esta tarde quisiera invitar en el nombre de Jesús a aquella persona que quiera decirle al Señor: Señor, ¿sabes una cosa? Yo pongo mi inteligencia a tu disposición. Tú eres el maestro, yo tu seguidor. Si alguien quiere realmente decirle eso a Cristo, póngase en pie en este momento. Tú eres el maestro. Tú eres el brillante. Tú eres Jesús, el Rey. Esta tarde tenemos bautismos. Cuando salí esta mañana de la pila, una de las personas que se bautizó me volvió a decir lo mismo. Pastor, varias veces que usted invitó yo quería pasar, pero de veras que sí da miedo pasar. Pero tomé mi decisión y por eso pasé el último día. Y aquí estoy, estoy muy contenta. Así que eso me dio la idea de que puede haber alguien más aquí. Puede ser que necesita tomar esa decisión y te quedaste con las ganas. Esta es una nueva oportunidad para ti. ¿Hay alguien que quiere ser bautizado en Jesús porque entiende que no es más listo que Él y desea ser de Jesús su maestro? ¿Hay una persona aquí? Levante su mano, por favor. Levanta tu mano. Hoy no te voy a hacer pasar aquí. Te voy a ayudar en eso, pero tienes que levantar tu mano. Gloria a Dios, ahí hay una mano. Gloria a Dios. Yo te voy a rogar que en cuanto acabe el culto, tú vengas aquí. Ya no va a haber cámaras, pero ven. Vamos a orientarte y ayudarte. Hay otra mano allá. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Le ruego lo mismo. Al final viene. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano donde estés. Levanta tu mano. Es el momento de decidir por Jesús. Este es el momento. Gloria a Dios. Ahí hay otra mano. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien más? Ayúdenme. Ayúdenme porque de pronto hay mucha gente. Levanta tu mano. Pastor, ¿pero por qué? Si ya tomé mi decisión aquí. Mira, esto es ayudarte, te refuerza en tu cerebro.
levantar la mano te hace rendirte al maestro. ¿Hay alguien que quiera ser bautizado? Una última persona, levante su mano ahora. Es el momento. Gloria a Dios. Vamos a orar juntos. A esas personas yo les ruego, vengan con su servidor al final. Aquí les vamos a esperar. Y si en las redes sociales hay alguien que necesita tomar esa decisión o ya la tomó, contáctanos también. Te vamos a atender. Oremos juntos. Padre eterno. Padre eterno. Vamos a salir del templo. Vamos a salir del templo. Vamos a ir a comer. Y vamos a ir a comer. Hay un convivio precioso. Hay un convivio precioso. Preparado ya. Preparado ya. No permitas, por favor. No permitas, por favor. Que nadie salga de este lugar. Que nadie salga de este lugar. O que alguien salga. O que alguien salga. Sin haberte aceptado como el maestro. Sin haberte aceptado como el maestro. Como salvador. Como salvador. Yo sé que tú nos respetas mucho. Yo sé que tú nos respetas mucho. Pero por favor. Pero por favor. Que nadie piense que es más listo que tú. Que nadie piense que es más listo que tú. Por el contrario. Por el contrario. Permítenos salir de aquí. Permítenos salir de aquí. Habiendo rendido nuestra vida. Habiendo rendido nuestra vida. Y listos. Listos. Para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz. Manifiéstate con nosotros, Señor. Manifiéstate con nosotros, Señor. Y permítenos. Y permítenos. Ser instrumentos tuyos. Ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale al que está al lado, sigue al Maestro Jesucristo.